Ambición. Conquista. Lujuria. Asesinato. Y el poder de una tecnología incomparable. Estas fueron las bases de la fundación del Imperio Romano. Les movía una especie de ego cultural colectivo. Los colosales proyectos de construcción de Roma, coliseos, palacios, calzadas y acueductos extendidos por tres continentes, fueron vehículo del poder y las promesas de la civilización más avanzada del mundo. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de esa idea que era Roma. Pero aunque los romanos dominaran el paisaje con sus enormes proezas arquitectónicas, a la larga se verían impotentes para evitar su propia autodestrucción. Roma, la construcción de un imperio, primera parte. 15 de marzo del año 44 a.C. El hombre más poderoso del mundo yace sin vida en el suelo del Senado romano. Como general, prácticamente había doblado el tamaño del Imperio romano. Como político, maquinó un asombroso ascenso al poder. Pero ahora este guerrero marcado por la batalla ha sido asesinado en Roma y a manos de romanos. Su nombre era Cayo Julio César. El ascenso de César al poder se gestó por su deseo de conseguir el puesto más alto dentro del Estado romano. Parecía querer acaparar demasiado poder para sí mismo. No lo compartía con los demás, y esto fue lo que le llevó a ser asesinado. Unas décadas antes, el César general joven y ambicioso había reconocido que el camino hacia la gloria en Roma comenzaba en los campos de batalla, muy lejos de ella. Su afán por la conquista militar daría lugar a la construcción de una de las proezas de ingeniería más intimidantes de Roma. Año 55 a.C. Julio César dirige 8 legiones romanas. Un total de 40.000 hombres por el norte a través de la Galia, una provincia romana que englobaba las actuales Francia, Bélgica y Suiza. Quiere ir a la Germania, a Alemania, y cruzar el Rin, porque ningún otro general lo ha hecho hasta el momento. Quiere ser un conquistador tan grande como Alejandro Magno y traspasar los límites de lo conocido. El río Rin se encuentra en el límite de lo conocido. Durante siglos ha sido una frontera natural que protegía a las tribus germánicas de la expansión romana. Ningún ejército había podido cruzarlo con las fuerzas necesarias como para realizar una conquista. Pero César no era como los demás guerreros. Podía haber ido en barco, pero ¿cómo iba a ir Julio César en un barco de remos? ¿Qué iba a hacer? ¿Poner a 8 legiones en un barco de remos e ir remando? No, tenían que cruzar marchando, tenían que llegar montados en caballo. Cruzar el Rin fue una nueva proeza de ingeniería por su alcance. El río tenía 300 metros de ancho, probablemente más, y entre 7 y 9 metros de profundidad, con corrientes impredecibles. César y sus ingenieros tenían que proyectar un puente que no solo fuera muy fuerte, sino también muy estable, y lo suficientemente grande como para que pudiera pasar por él una legión. El puente tendría que tener la longitud de 4 campos de fútbol y aguantar el peso de 40.000 soldados. A pesar de la anchura y profundidad del Rin y de sus fuertes corrientes, Julio César estaba empeñado en hacerlo. Cruzar un río de ese tamaño construyendo un puente es algo que te hace quedar muy bien con tu público en tu ciudad, pero, desde luego, es algo que te hace quedar aún mejor con el público que va a ver al otro lado del río y que se va a quedar de piedra cuando vean lo que estás haciendo. Con la velocidad y eficiencia de una máquina bien engrasada, los soldados de César van transformando metódicamente la madera de la zona en un puente. A cada hora que pasa, este milagro de la ingeniería se va acercando cada vez más a la difícil orilla norte del Rin.
Es casi como si ahora tuviera que bajar una nave espacial del tamaño de, digamos, la mitad de Manhattan y fuera capaz de levantar edificios en el aire con alguna especie de dispositivo magnético. Sería algo que nos dejaría pasmados. No lo podríamos asimilar. Los cimientos del puente se construirían con una serie de pilares de madera clavados en el lecho del río. Cada pilar tenía medio metro de grosor. En la mitad del puente debían tener hasta 9 metros de altura para que llegaran hasta el fondo desde la superficie. Los ingenieros de César introdujeron los pilares en diagonal para dar más estabilidad al puente. Al clavar los pilares en ángulo y luego unirlos, hicieron en muchos sentidos lo que hacen los carpinteros al fabricar un caballete. Con las patas en ángulo utilizan las fuerzas para evitar que la corriente del río lo derribe y crear de esta forma un área de trabajo estable. La inclinación les proporciona mucha más resistencia contra la fuerza del río, las crecidas del río y todo lo demás. Aunque es mucho más difícil clavarlas en el fondo del río que si se trataran de pilares verticales. Tuvieron que trabajar con mucho cuidado usando estructuras de madera para clavarlas en el lecho del río. En el lado río arriba, los pilares estaban inclinados en la dirección de la corriente. 12 metros corriente abajo, los pilares correspondientes estaban inclinados contra corriente. Cada grupo de pilares estaba sujeto mediante una viga de unión de 60 centímetros de grosor. Luego se colocaron trozos de madera de un lado a otro de las vigas y se terminó la superficie con haces de palos firmemente enrollados. El diseño del puente en sí era innovador, pero lo más sorprendente de esta proeza de ingeniería fue la velocidad con la que se construyó. A los 10 días de ordenar su construcción, César cruzó marchando sobre su puente en dirección a su destino. Si intentáramos hacer eso hoy, no seríamos capaces de construir algo así en tan pocos días con este tipo de tecnología. Podríamos hacer algo comparable si contáramos con miles de esforzados soldados fieles y totalmente entregados a César y tuviéramos el objetivo de cruzar el río Rin para aterrorizar a los germanos que había al otro lado. César había estimado que el tamaño de las fuerzas germánicas sería de unos 430.000 soldados, más de 10 veces el tamaño de su propio ejército. Pero cuando vieron a las legiones romanas cruzando el Rin, huyeron enseguida hacia tierras más elevadas. Durante los siguientes 18 días, César exploró libremente el territorio al norte del Rin sin encontrar ninguna resistencia. Después volvió a cruzar el puente y lo desmanteló tras haber conseguido claramente su objetivo. Es algo simbólico. Que Roma pueda llegar a cualquier parte, que no hay nada que frene a Roma. Y aún hay más, que Julio César pueda ir a cualquier parte. El puente de César fue una de las primeras señales de su gran ambición. Una década después, esa ambición le impulsaría hasta una posición de poder sin precedentes, aunque también sería la causa de su perdición. Cuando fue declarado primer dictador de por vida a la edad de 55 años, en 44 a.C., ya se empezaba a hablar sobre su asesinato en secreto por los pasillos del Senado romano. Algunas de las cosas que hace sugiere que le gustaría que le adoraran como a un dios. Su ambición traspasaba de tal manera los límites de lo que los mismos romanos y sobre todo los senadores pensaban que era aceptable, que acabó siendo asesinado. En vida, Julio César alteró para siempre el paisaje político de Roma. En su muerte encarnaría tanto el potencial como el peligro que encierra el poder absoluto. Cuando asesinaron a César, no había ninguna garantía de nada, excepto de que Roma podía acabar deshaciéndose completamente. El reinado de César fue un punto de inflexión en la historia política de Roma. Su conquista de la Galia amplió poderosamente el alcance de la influencia de Roma. Su consolidación del poder marcó la muerte de la República Romana dirigida por senadores y cónsules elegidos democráticamente y el nacimiento de un imperio en el que emperadores tiránicos podrían gobernar con absoluta autoridad. Algunos usarían su poder para construir asombrosas maravillas arquitectónicas. La vanidad,
Los excesos y la ignorancia de otros llevarían al imperio al borde de la destrucción. A pesar de todo, Roma se convertiría en la civilización más poderosa y tecnológicamente avanzada que haya visto el mundo. Actualmente Roma es una ciudad del siglo XXI donde lo antiguo se enfrenta a lo moderno. Cualquier persona que haya visitado la ciudad de Roma inmediatamente se quede impresionada por esta inmensa mezcla de periodos de tiempo que se extienden desde la prehistoria hasta la edad moderna. Y lo más maravilloso de Roma es que estás viviendo en medio de la historia de una de las civilizaciones más grandes que haya formado parte de la humanidad. La leyenda romana dice que la ciudad fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron abandonados de niños y criados por una loba. Los dos hermanos se propusieron construir su propia ciudad a orillas del río Tíber, pero su falta de acuerdo sobre quién la gobernaría acabaría en tragedia. Remo fue asesinado por Rómulo, de cuyo nombre proviene el de Roma. No sería la última vez en que llegaría un nuevo gobernador al poder derramando sangre. La verdad es que la guerra civil fue algo muy característico en el desarrollo del Estado romano. La historia y la tradición de Rómulo y Remo tiene su repercusión y se repite a lo largo de la historia de Roma. En un principio, Roma era uno de los innumerables pequeños reinos que buscaban el poder en Italia central. Pero a diferencia de muchos de sus vecinos que recelaban de forasteros, Roma era un refugio seguro para los extranjeros ambiciosos. Rómulo dijo: "Dado el hecho de que no tenemos nada de población, crearé un asilo. Crearé una zona libre para cualquiera, esclavos huidos, bandidos, piratas, quien sea, que vengan y participen en esta gran idea que es Roma". Esa fue una actitud muy especial. Por lo tanto, desde el principio, parece que los romanos eran muy abiertos. Esta apertura fomentó un intercambio libre de ideas, entre ellas teorías de ingeniería importadas de otras culturas. Al tomar prestada la tecnología de algunos vecinos como los etruscos, Roma expandió su poder a toda la región. Los romanos tenían una extraordinaria capacidad para aprovechar la tecnología del pasado y adaptarla a sus propios fines, refinándola y mejorándola. De los etruscos aprovecharon las tecnologías de construcción de calzadas, sistemas de movimientos de aguas, construcción de enormes y extraordinarias murallas y producción de cosas basadas en la tecnología etrusca. El primer gran éxito de ingeniería de la ciudad fue la Cloaca Maxima, un extenso sistema de alcantarillado que aún funciona hoy, 2.500 años después de su construcción. La Cloaca Maxima recogía las aguas que corrían por las calles de Roma y las vertía en el río Tíber. Los ingenieros también utilizaron los conductos subterráneos del alcantarillado para drenar las tierras pantanosas entre los poblados situados en lo alto de las colinas de Roma. Allí construyeron el Foro, el antiguo distrito del centro de Roma. La construcción de la Cloaca Máxima, en mi opinión, es la clave para transformar Roma y que pasara de ser una serie de tribus que viven en colinas dispares en torno a un pantano cenagoso a ser una cultura centralizada y unificada. El nuevo foro romano resultante del drenaje conseguido a través de la Cloaca Máxima permitía que la cultura se consolidara en un lugar central. Mientras la cultura de Roma se iba consolidando, empezó a crecer la influencia que la ciudad tenía sobre sus vecinos. En el siglo IV a.C., Roma controlaba la mayor parte de Italia central, y sus ingenieros recibieron el encargo de desarrollar una infraestructura de comunicaciones que conectase el imperio en expansión. En la antigüedad había básicamente dos modos de transporte. Se podía viajar por el campo, bien a caballo o con más probabilidad, andando o en carros, o se podía viajar en barco. Los caminos, tal y como los conocemos hoy, en realidad no existían antes del Imperio Romano.
Todo eso cambió en el año 312 a.C. al construirse la Vía Apia. La primera calzada nacional de Roma que recorría 212 kilómetros desde la capital hasta la provincia de Campania al sur. Para trazar la ruta más recta y rápida por la costa, los ingenieros romanos utilizaron un instrumento especial de topografía. Los romanos utilizaban una herramienta llamada groma, que consistía en una barra vertical con una cruz en la parte superior que se ponía sobre el suelo. Mirando a través de la cruz, se podían alinear dos puntos en línea recta. La gran diferencia entre las calzadas romanas y las carreteras actuales es que los romanos no podían trazar curvas. Por lo tanto, las calzadas eran completamente rectas hasta un punto en que giraban en ángulo cerrado y otra vez totalmente rectas en otra dirección. La dificultad, por supuesto, de construir calzadas tan rectas en cualquier dirección es que se encontraban con colinas y valles por los que había que cruzar. Pero cuando se encontraban con esta situación, atravesaban la montaña para poder seguir llevando la calzada en línea recta. Una vez se conseguía despejar la ruta ideal, se cavaba una zanja ancha y se rellenaba con tierra y cantos rodados para crear una base sólida. Después se cubría con una capa de grava compactada con arcilla o mortero. La superficie superior se componía de una capa de gruesos adoquines inclinados que permitían que el agua escurriera hacia los lados. Las calzadas resultarían tremendamente amenazantes. Cuando vieras las calzadas, te preguntarías, ¿cuánto tiempo tardarán 10.000 soldados en llegar hasta mi casa? Creo que me lo voy a pensar dos veces antes de hacer ninguna tontería contra Roma. En el momento del asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Roma controlaba la mayor parte de Europa Occidental y África del Norte. Había derrotado a Cartago un siglo antes, lo que la convertía en la única superpotencia del mundo mediterráneo. El posterior sucesor de César fue su gran sobrino Octavio, que fue renombrado Augusto y coronado primer imperator o emperador de Roma. Con Augusto, la red de calzadas romanas se expandió hasta alcanzar los rincones más remotos del imperio. Una vez pavimentadas las calzadas, era el momento de crear nuevos destinos. En la época de Augusto, empezaron a surgir por todas partes ciudades al estilo romano dotadas de un foro, un teatro, un anfiteatro, una basílica y todas las demás grandes características de la ciudad de Roma. Para los habitantes de las provincias recién conquistadas, las nuevas ciudades suponían un fuerte respaldo al estilo de vida romano. A estas nuevas ciudades, centros urbanos que eran símbolos de la civilización, de un nivel de vida más alto, donde había trabajos increíbles y dinero, acudían multitudes de personas, al igual que hoy, en busca de trabajo. Y con el tiempo, la gente de estas naciones conquistadas harían suyas estas ideas romanas. Creo que la ciudad romana en sí fue el instrumento más importante que tenían los romanos para fomentar la imagen de Roma. Y todas esas ciudades aún perviven. Londres, Bonn, París, son todas testimonio de la expansión de la cultura de Roma. Los ingenieros de Roma tenían un arma secreta que les permitía construir cosas más grandes, más fuertes y en menos tiempo que nadie. Un hormigón impermeable mezclado con una arena volcánica que se llamaba pozzolana. Al principio, el hormigón no era más que una simple cal, una mezcla de agua que, aunque se asentaba, no era muy fuerte. Y de hecho, las partículas del primer hormigón se descomponían fácilmente. Pero en el hormigón romano, la arena pozzolana reaccionaba con la cal, resultando un hormigón muy parecido al hormigón actual, mucho más fuerte. Se dieron cuenta bastante pronto de que utilizando esta sustancia podían construir literalmente debajo del agua. Un invento extraordinario que les permitiría crear pilares enormes que podían resistir dentro del agua, revolucionando así las comunicaciones. Ahora se podían construir puentes permanentes en lugar de puentes de madera. Durante la era de Augusto, este hormigón solidificó el dominio asfixiante de Roma sobre Europa Occidental y sus constructores cambiaron el paisaje con monolitos enormes fabricados por el hombre. Uno en concreto revolucionaría la vida cotidiana en Roma durante los siglos venideros.
En el siglo I, Roma se había convertido en la única superpotencia de Europa. Pero al tiempo que expandían su imperio hacia el exterior, los romanos también estaban pendientes del interior y usaron sus conocimientos superiores de ingeniería para mejorar la calidad de vida dentro de las murallas de la capital. De todos los logros de ingeniería, ninguno cambió tanto la vida en Roma como el agua corriente. El sistema de distribución de las aguas en Roma supuso un salto espectacular respecto a todo lo que hubiera habido antes. En la capital, 11 acueductos llevaban un flujo continuo de agua fresca a sus ciudadanos. En total transportaban 750 millones de litros al día desde las montañas a kilómetros de distancia hasta la ciudad. Los acueductos revolucionaron la vida cotidiana de los ciudadanos romanos, pero no solo la de los jardines y las villas de los ricos o los palacios de los emperadores, sino la del ciudadano medio romano. Se disponía de tanta agua en la ciudad de Roma que con ella se podía abastecer a una enorme población. Los acueductos favorecieron el crecimiento de una nueva cultura urbana. Con el flujo constante de agua podían vivir en la capital hasta 1 millón de personas con toda comodidad e higiene. El agua de los acueductos es lo que limpia todo lo que ensucian los romanos y mantiene limpia la ciudad. Esa es otra razón por la que los romanos se creen que son superiores, porque son más limpios que los demás. Ningún emperador puede atribuirse el mérito por sí solo del éxito de los acueductos. Fueron construidos a lo largo de varios siglos. Pero sería el desfigurado y tartamudo emperador Claudio quien se podría decir que tuvo mayor influencia en la planificación del suministro de agua de Roma. Antes de llegar al poder, Claudio había sido el hazmerreír de la familia al que consideraban un inválido y procuraban evitar su aparición en público. Claudio era tartamudo. También se dice que tenía un poco de cojera y que no oía bien. Así que la verdad es que no sabían muy bien qué hacer con Claudio. A pesar de sus defectos, Claudio fue lo suficientemente astuto para hacerse con el poder cuando se le presentó una insólita oportunidad. En el año 41, la mayoría de la familia regente fue asesinada para vengar el sangriento régimen del sobrino de Claudio, Calígula. Pero a Claudio le respetaron la vida tras encontrarle escondido tras una cortina. Con su vida pendiente de un hilo, se las arregló para sobornar a la guardia pretoriana de Roma y que le proclamaran emperador a él. Este soborno tan oportuno cambiaría el curso de la historia de Roma. Cuando se convirtió en el emperador, parece ser que gobernó bien en muchos sentidos, al menos según nuestro criterio. Está claro que no era ningún estúpido. Durante el reinado de Claudio, el imperio avanzó sorprendentemente en varios aspectos. En la frontera, sus legiones conquistaron la Britania, algo en lo que hasta Julio César había fracasado. Y en el interior construyó dos importantes acueductos, el de Aqua Claudia y el de Anio Nobis, que incrementaron de forma espectacular el volumen de flujo de agua que llegaba a Roma. Los acueductos, en teoría, no son tan complicados. Es decir, que el agua va buscando los niveles inferiores y que, por lo tanto, puedes conducir el agua por una pendiente desde cualquier zona hasta otra zona. Esa es una premisa bastante sencilla, que cualquiera podría saberla. Pero en la práctica, construir un acueducto es ya otra cosa. Los romanos planificaron sus acueductos para que se acercaran a la ciudad en un ángulo o pendiente que fuera descendiendo gradualmente. La pendiente bajaba unos cuantos centímetros cada 100 metros. La inclinación del acueducto tenía que calcularse desde grandes distancias, 40, 50 o incluso más de 60 kilómetros, desde los manantiales de las montañas hasta las ciudades. Y eso tenía que mantenerse. No se podían desviar de ello con independencia de la naturaleza del terreno del que se tratase. Para mantener el ángulo preciso de la corriente de agua a través de las grandes montañas, los ingenieros romanos crearon unos túneles con la inclinación exacta. Cuando los conductos llegaban a los valles, se elevaban por medio de muros de piedra.
Si era necesario crear muros de más de 2 metros de altura, los romanos ahorraban material de construcción y, conservando su resistencia, perfeccionaron un concepto arquitectónico de la antigüedad: el arco. El arco revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo, permitiendo distancias mucho mayores de las que nunca habían sido posibles. Los arcos cambiaron totalmente la concepción espacial de la arquitectura romana. Los arcos se construían sobre una estructura de madera temporal que sostenía cada piedra en su lugar hasta que se colocaba la dovela o piedra angular en el centro. La dovela distribuía el peso por igual a cada lado del arco, lo que permitía colocar otras piedras encima de ella. Los arcos suponen un progreso respecto a la construcción del muro macizo en muchos sentidos, tanto en términos de eficiencia como en términos de solidez. El arco, por supuesto, requiere mucho menos material en su construcción, pero es muy resistente para soportar elementos como los tejados o los acueductos o cualquier cosa que quieras poner encima de él. Una columna de arcos de 10 kilómetros transportaba el agua Claudia cruzando los valles en dirección a Roma. Los acueductos tendrían un tejado cubierto, pero, por supuesto, si se pudiera quitar ese tejado, se vería el agua circulando como en un río, en dirección a la ciudad. Una vez llegaba el agua a la ciudad, los acueductos la vaciaban en 3 depósitos distintos. Uno destinado a las fuentes públicas de agua potable, un segundo con destino a los baños públicos y un tercero reservado para el emperador y otros romanos acaudalados que pagaban por tener su propia agua corriente, un concepto muy adelantado en su tiempo. En el siglo I o II, prácticamente todos los hogares de cualquier clase disponían de agua corriente. Esto es sorprendente, porque, por ejemplo, durante toda la Edad Media no pudieron disponer de ella. Con la construcción del Aqua Claudia y del Annio Nobis, el emperador Claudio había revitalizado el sistema de distribución de las aguas de Roma. Su mandato público fue un éxito, pero las decisiones que tomó en su vida privada le acabarían llevando a su perdición. La historia cuenta que Claudio perdía la cabeza con las mujeres, que se enamoraba perdidamente y en exceso de sus esposas y se comportaba como un hombre servil ante ellas. Claudio causó una profunda conmoción en todo el imperio cuando decidió casarse con su propia sobrina, Agripina, la intrigante hermana de Calígula. Agripina provenía de un linaje de mujeres ambiciosas, populares y poderosas. Era en cierto modo como la Cleopatra de su época. Era decidida, era orgullosa y era ambiciosa. Era terriblemente ambiciosa. Después de haber estado rodeada de emperadores durante toda su vida, Agripina deseaba saborear el poder ella misma. Y utilizó todos sus encantos físicos y políticos para conseguirlo. Y una vez más, el ya envejecido Claudio cayó en sus redes. Utilizó a su único hijo como medio para perpetuarse en el poder. La intención principal de Agripina al seducir a Claudio y convertirse en emperatriz era asegurarse el acceso de su hijo al trono. En el año 50 convenció a Claudio para que nombrara como heredero al hijo del anterior matrimonio de Agripina, en lugar de a su propio hijo biológico. 4 años después, el emperador Claudio moriría envenenado por una seta y por la ambición de su mujer. De la noche a la mañana, Agripina había pasado de ser la mujer de un emperador a la madre de otro. Su nombre era Nerón, un tirano en ciernes de 16 años cuyas maquinaciones acabarían en desastres. Año 64. Un pequeño incendio se propaga hasta provocar un infierno de una semana de duración que reduce a cenizas enormes franjas de Roma y deja a miles de personas sin hogar vagando por las calles. El incendio del año 64 fue uno de los fuegos más devastadores que haya vivido Roma. Se ha dicho que de las 14 regiones de Roma, al menos 10 se vieron afectadas.
Algunas de ellas quedaron completamente destruidas. Debió morir un número enorme de personas en medio del pánico, asfixiadas por el humo o quemadas. Como principal sospechoso de la lista de posibles responsables se encuentra el mismo emperador Nerón, al que supuestamente se vio tocando la lira en lo alto de una torre cercana mientras el fuego se propagaba. Se dice que contemplaba el fuego como si se tratara de un espectáculo y que fue a la torre de Mecenas y recitó la caída de Troya. Lo que nos cuenta la tradición es que Nerón estaba tocando música mientras ardía Roma. Sus actos tras el incendio fueron igual de incriminatorios. Nerón confiscó una tercera parte de la ciudad arrasada por el fuego para pasarla a su propiedad privada. Con el terreno se dispuso a construir el monumento a la autocomplacencia más extravagante del imperio, un palacio que cubría unas 80 hectáreas del centro de Roma. Se empezó a correr el rumor de que había provocado el fuego intencionadamente para poder destruir la parte de la ciudad donde quería construir su palacio. Nerón responsabilizó del incendio a un nuevo grupo de culto religioso a los que llamaban cristianos y mandó atar y quemar a cientos de ellos en las calles de Roma. Este fue el último de una serie de actos escalofriantes que evidenciaron el disfuncional legado de Nerón. Le sirvió la cabeza de una de sus exesposas a su nueva mujer como regalo a petición suya. Después la mataría a patadas cuando se encontraba embarazada en un ataque de cólera. Y la mayoría de las cosas por las que Nerón tiene tan mala fama llegaron después del acto más atroz que un ser humano pueda cometer: el asesinato de su propia madre. Agripina, que había organizado el ascenso al poder de Nerón matando a su marido Claudio, fue la mujer más déspota de la antigüedad. Ella esperaba compartir por igual el poder con su hijo. Agripina no podía aceptar un papel subordinado, ni con Claudio ni con su hijo. Y eso, al final, fue lo que acabó con ella. El afán de control que tenía Agripina fue enfureciendo poco a poco a Nerón. En el año 59, a los 21 años, 5 después de convertirse en emperador, mandó a sus guardias que mataran a su propia madre. Cuando estos se acercaban, Agripina ordenó a los guardias de forma simbólica que le clavaran la espada en el útero. Les dijo: clavádmela aquí primero, aquí engendré a Nerón. Muy dramático. Nerón se quedó atormentado durante el resto de su vida con las visiones del fantasma de su madre, que le empujaron aún más hacia la locura. Nerón, con el tiempo, va sintiéndose cada vez más solo y al mismo tiempo, por la misma razón, también cada vez más paranoide y cada vez más cruel. Fue en medio de estos delirios cada vez más profundos cuando Nerón empezó a construir el Palacio del Placer más suntuoso del imperio, en tierras públicas y con dinero público. Tendríamos que imaginarnos algo como que todo Central Park en Nueva York se convirtiera en la propiedad privada y palacio personal de Bill Gates. Era una zona en el corazón de la ciudad donde tenían sus casas las personas, algunas de ellas ricas, que pertenecían a la ciudad. Fue algo escandaloso. Nerón exprimió a las provincias hasta dejarlas secas para conseguir los fondos necesarios. Incluso en Roma exigió dinero a los ricos. Tenían que legarle sus propiedades y luego los asesinaban. Debió ser una época y un lugar terrible para los que les tocó vivirlo. El hogar dorado de Nerón se construyó probablemente con el sufrimiento y el sudor de la mano de obra esclava. En la antigua Roma la esclavitud era una práctica común y aceptable. Una de cada tres personas que vivían en la ciudad eran esclavas.
Los logros de Roma serían impensables sin la mano de obra esclava. La mano de obra esclava era, en parte, lo que generaba los beneficios necesarios para mantener y expandir el imperio. No hay duda de que la mano de obra esclava fue también muy importante para la construcción de estos grandes proyectos que de verdad definieron la esencia de la Roma imperial. El nuevo palacio de Nerón reflejaría su concepto divino de sí mismo. Estaba diseñado como si fuera una gran villa junto al mar, pero en el corazón de la ciudad. Viñedos, jardines y pastos para animales salvajes cubrirían lo que una vez habían sido cruces de caminos en el centro de Roma. En medio del recinto se construiría un lago y un pabellón con pasadizos cubiertos de más de 1,5 kilómetros de longitud. Una de las alas de ese pabellón de 150 habitaciones aún sigue en pie, actualmente enterrada bajo la Roma moderna. Su interior hundido nos muestra la maestría de los romanos en otra de sus innovaciones: el techo abovedado. Una bóveda no es ni más ni menos que un arco que ha sido ampliado a lo largo de su eje. Cuando ya has construido una vez esa estructura y tienes un arco, mueves la estructura y repites la operación, y así tienes una amplia bóveda, una forma muy eficiente de construcción de los romanos. Cuando se terminó el Domus Aurea en solo 4 años, el emperador Nerón exclamó: "Por fin puedo empezar a vivir en una casa digna de un ser humano". Los restos que han perdurado son una parte oscura y húmeda del decadente palacio en el que vivió. Estas cámaras de ladrillo y hormigón estuvieron en su día adornadas con oro y recubiertas con coloridos frescos y piedras preciosas de valor incalculable. En el techo había incrustadas piedras preciosas y semipreciosas. Allí había lapislázulis, cristal de roca, cristal rosa, que habían puesto allí simplemente para captar la luz. Al construir el Domus Aurea, Nerón está demostrando que no es como los buenos emperadores, generoso con sus recursos personales, y creo que esta es una de las razones que lleva a su caída. Su actitud fue tan desproporcionada en relación con lo que los senadores y la gente de Roma esperaba de su emperador que creo que finalmente pagó el precio. En el año 68, solo unos meses después de trasladarse al Domus Aurea, Nerón fue derrocado por un gigantesco movimiento de oposición. El Senado le declaró enemigo público y ordenó a sus propios guardias que le dieran caza como a un fugitivo. Cuando se sintió rodeado, Nerón se cortó el cuello con la ayuda de un esclavo fiel. Sus últimas palabras fueron: "¿Qué artista muere conmigo?". Nerón murió como el gran actor elocuente que siempre quiso ser. Una especie de actor de tragedia en un escenario trágico. Sus últimas palabras completan su imagen como alguien que se vio a sí mismo, no como un emperador, sino como una estrella. Tras la muerte de Nerón, los romanos intentaron enterrar todo recuerdo de él y de su opresivo mandato. En el año 104, su casa dorada se rellenaría y cubriría de tierra y escombros. Serviría de base a un complejo de baños que construiría encima de ella el emperador Trajano. Durante los 1300 años siguientes, permanecería enterrada y olvidada junto a una ciudad en continuo cambio. En el siglo XVI, un socavón hizo que los exploradores volvieran a entrar en el vientre de esta bestia de la antigüedad. En su interior, los artistas del Renacimiento se inspiraron en sus extraños frescos. La palabra grotesco que utilizamos actualmente viene del término artístico usado para describir estas extrañas criaturas que vieron allá abajo, mitad humanas, mitad bestia, en parte elemento arquitectónico, en parte decoración. El Domus Aurea es un testimonio perdurable del escalofriante mandato de Nerón, echado a perder por la locura, el asesinato en masa y la más extrema autocomplacencia. Una vez finalizado este periodo, el Imperio Romano se enfrentó a un futuro incierto.
Todos los emperadores, desde Julio César hasta Nerón, habían descendido de un único linaje. Ahora, por primera vez en la historia, el gobierno del imperio estaba a disposición de cualquiera. Nadie estaba seguro de lo que iba a pasar a continuación, excepto que iba a derramarse sangre y que no iban a pasarlo bien hasta que hubiese acabado. Año 69. El emperador Nerón yace muerto tras haberse quitado él mismo la vida. Por primera vez desde el asesinato de Julio César, Roma se queda sin un heredero al trono. Estalla una lucha de poder entre los principales generales del imperio que enfrenta a sus ejércitos entre sí en un sangriento intento por alcanzar el poder. Al final, el vencedor es Vespasiano, un general sencillo y franco que había dirigido a las legiones de Roma en su puesto de destino, la inestable Judea. No tiene sangre azul, ni tampoco se parece en nada a su tiránico predecesor. Vespasiano era el anti-Nerón. Era lo más diferente a Nerón que se podía ser. Había ido ascendiendo poco a poco en el escalafón y era un hombre práctico, un poco endurecido, que tenía aversión a la pretenciosidad y además se sentía orgulloso de ello. Vespasiano es la clase de persona que preferiría ver un partido de fútbol a una ópera. A diferencia de Nerón, que explotó los conocimientos de sus ingenieros para sus propios vanidosos proyectos colosales, Vespasiano pondría las grandes mentes arquitectónicas de Roma al servicio del pueblo. Empezaría por vaciar el enorme lago que Nerón había construido en los jardines de su palacio. En su lugar, levantaría la maravilla de ingeniería más famosa de Roma, un lugar en el que se podía canalizar todo el caos que había consumido a la ciudad. Se llamaría el Anfiteatro Flavio, aunque se conoce más por el nombre de Coliseo. Lo que quería decir Vespasiano con esto fue: estoy cogiendo un espacio que era solo para el uso privado de un mal emperador, y ahora estoy transformando ese área en un espacio público que será utilizado para que toda la gente de Roma pueda disfrutarlo. Esta fue una forma de propaganda muy audaz. Los gladiadores llevaban siglos derramando sangre para divertir al público, pero la gente de Roma tenía hambre de espectáculos más grandes y atrevidos. El Coliseo proporcionaría a los gladiadores un moderno y permanente escenario de lucha y los juegos alcanzarían un nivel de carnicerías nunca visto en la historia del imperio. Este era el lugar, el escenario más importante. Aquí llegaba la diversión. Todo, desde animales de los rincones más remotos del mundo conocido hasta prisioneros de tierras lejanas, estaban allí a tu alcance para verlos desde tu asiento de palco en el centro de la ciudad. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72. Fue financiada con la venta de las valiosas reliquias obtenidas de los templos judíos durante el saqueo de Vespasiano a Jerusalén. De esa campaña se trajeron a 12.000 prisioneros judíos para construir el anfiteatro. Trabajarían en unas condiciones tremendamente duras y durante muchas horas y realizando grandes esfuerzos hasta el final. Utilizaron más de 6.000 toneladas de hormigón y arrastraron bloques enormes de travertino desde una cantera a más de 30 kilómetros de distancia. Según iba progresando la construcción en altura, usaban menos material de piedra caliza pesada, más fuerte y costoso, y más material barato que además era más ligero. Los romanos tenían unas grúas de madera muy sofisticadas y herramientas para levantar piedras, y podían hacerlo con bastante facilidad desde el suelo hasta grandes alturas. En solo 8 años, la imponente estructura llegó a alcanzar los 50 metros de altura, empequeñeciendo todo cuanto le rodeaba.
Es la estructura más alta construida por los antiguos romanos. Este es el anfiteatro de la capital. ¿Y qué era Roma? Roma era una ciudad mucho más grande que ninguna otra ciudad y mucho más rica. Por eso, el anfiteatro era un símbolo del poder, la tecnología y la riqueza de la Roma antigua. Los anfiteatros se construyeron con una estructura sorprendentemente sencilla, uniendo dos teatros griegos hasta formar un teatro de 360 grados en círculo. El Coliseo estableció un nuevo estándar en el diseño de anfiteatros romanos. Contenía una compleja red de pasillos y escaleras que permitían la entrada y salida de 70.000 romanos en un tiempo récord. Al igual que en los estadios actuales, todos los espectadores que entraban en el Coliseo tenían un billete con el número correspondiente a una de las puertas de entrada. El complejo fue diseñado no solo para controlar al público, sino para que se sintiera cómodo. Disponía de 110 fuentes de agua potable y dos servicios del tamaño de una casa entera. El Coliseo incluso disponía de un tejado retráctil. En los días de calor se desplegaba un toldo llamado velario sobre la grada superior para que diera sombra a los espectadores. Lo accionaban unos marineros de la Marina Romana que se encontraban situados a lo largo de la galería superior en todo el perímetro del Coliseo. Podían cambiarlo según el sol y según el viento. En consecuencia, el Coliseo tenía una climatización fantástica y sombra. Se ponían en la galería superior y con unos postes, cuyos agujeros podemos ver aún en la parte exterior, conseguían sujetar esta enorme lona que cubría todo el espacio. El Coliseo fue terminado en el año 80, pero Vespasiano no viviría para ver la gran apertura de su más grande monumento. Murió de causas naturales el año anterior. Su hijo y sucesor, Tito, dirigió la celebración inaugural. Los romanos acudieron durante 100 días seguidos llenando el Coliseo para empaparse de todo tipo de matanzas imaginables. En un solo día se sacrificaba a 5.000 animales y quedaban miles de cadáveres de gladiadores y prisioneros. Fuera de este anfiteatro solo se habían visto carnicerías semejantes en las guerras, aunque en su interior era pura diversión. Se pasaban el día entero. Por la mañana veían a hombres matando o siendo matados por animales. Después del mediodía veían ejecutar a prisioneros. Y finalmente, por las tardes, el acontecimiento principal, el equivalente a la hora de máxima audiencia de la televisión, dejaban lo mejor para el final, los gladiadores, hombres contra hombres. Las luchas de gladiadores eran la gran atracción del Coliseo, pero no siempre eran el acontecimiento principal. Varios escritores antiguos describen batallas navales recreadas en directo, en el mismo coso, con barcos de guerra y en agua. Habría sido totalmente posible que desviaran agua de uno de los acueductos y la llevaran al Coliseo con el fin de inundar el coso de agua hasta una pequeña profundidad. Tenemos evidencias a través de estudios recientes del Coliseo que revelan que había muchos canales, de agua para inundar la infraestructura del Coliseo. Por lo tanto, sí, fue posible y sí lo hicieron. Cristiano Ranieri es el primer arqueólogo moderno que explora el laberinto de canales de agua que había bajo el Coliseo. Él cree haber encontrado pruebas concluyentes de un sistema de cañerías que se utilizaba para inundar el coso con el fin de celebrar batallas navales. Bajo el suelo del Coliseo hemos encontrado algunos túneles muy antiguos, incluso más antiguos que el Coliseo, que datan de la época de Nerón, por lo tanto contemporáneos al Domus Aurea. Los canales de agua originales construidos bajo el lago artificial de Nerón habían quedado intactos cuando se construyó el Coliseo justo encima. Es posible que se reacondicionaran para poder inundar y vaciar el coso.
En estas imágenes nunca vistas anteriormente, Cristiano dirige a su equipo de submarinistas por el interior de estos canales antiguos, inundados con agua contaminada por los escombros de hace 2 milenios. Bajo el Coliseo descubre un depósito comunicado por un conducto a un acueducto cercano. Cristiano cree que las aguas llegaban hasta allí desviadas desde algún acueducto. También encuentra indicios de las tuberías de drenaje que estaban conectadas al sistema de alcantarillado de la ciudad y que se utilizarían para vaciar el agua del coso en el río Tíber. Era todo un sistema de cañerías. En algunas ocasiones los túneles se utilizaban para inundar el coso del Coliseo para crear escenas de batallas navales. Las batallas navales del Coliseo fueron un asombroso triunfo de la ingeniería, pero resultaron ser una moda fugaz en el anfiteatro más famoso del mundo. En menos de una década se abandonaron estas inundaciones para acometer una renovación que revolucionaría los juegos. Una nueva infraestructura bajo el suelo llamada hipogeo. En su interior había un sistema de ascensores y trampillas desde las que podían surgir de repente tigres y gladiadores armados y pillar por sorpresa a sus víctimas. Aunque el verdadero espectáculo se producía aquí en el coso, la espina dorsal, el sistema central y verdadero soporte del Coliseo estaba ahí abajo, en el hipogeo. Allí había fosos de leones, jaulas con animales salvajes a los que azuzaban, gladiadores que afilaban sus espadas y se preparaban para morir, criminales condenados en jaulas. Cuando comenzaban los juegos, se abría una trampilla en el coso y mediante un sistema de poleas, un ascensor ascendía para llevar otro león o una pantera hasta el coso. Al abrirse la trampilla recibíamos un baño de luz y oíamos los gritos de la muchedumbre disfrutando de los juegos. Entonces, se volvería a cerrar la trampilla para dejarnos ahí contemplando nuestra propia muerte entre gritos, lamentaciones y el olor a sangre, bestias y hombres. Violentos, sangrientos, explotadores, apasionantes. Los juegos del Coliseo eran lo último en espectáculos en Roma, y todos los que entraban allí se quedaban impresionados por la extraordinaria capacidad de ingeniería de la civilización más avanzada del mundo. Tras una década de fuerza y estabilidad con Vespasiano, esa civilización estaba alcanzando el momento álgido de su poder. Y su siguiente generación de gobernantes usarían ese poder para construir milagros fabricados por el hombre siempre más grandes y más audaces.